않니 네 맘이 날 원하잖니 서둘러 내게 빨리 안녕하세요, chingus. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Hermanas, si de repente hablo un poquito más bajito de lo normal, es porque son las 3 de la madrugada y estoy grabando desde el Airbnb. Entonces, acá arriba hay huéspedes, ahí enfrente hay huéspedes y no quiero que me terminen sacando. Ustedes dirán, vieja bruta, tuviste un chingo de tiempo, has estado desperdiciando tu tiempo y no nos has grabado video. Sí, pero es que estoy en la playa, mamona. Sigo yo en la playa. ¿Se acuerdan que ando yo en la gran vacación? Merecida la gran vacación, señor productor. Se supone que yo me tenía que regresar desde inicio de esta semana. Ya va a acabar la semana y yo todavía me falta como una semana más por estar acá. Resulta que las Extraordinary Girls, las niñas extraordinarias, ¿cuál es este nuevo grupo de la K-Pop que está llamando mucho la atención dentro de las Coreas? ¿Es K-Pop? ¿Es J-Pop? ¿Por qué la YG Entertainment está metida en este pedo? ¿Efecto Mandela? Porque mucha gente allá afuera está muy confundida, demasiado confundida, bruta, agárrate la peluca. Porque resulta que mucha gente allá afuera cree que este nuevo grupo femenino que debutó esta semana llamada XJ pertenecen a la YG Entertainment. ¿De dónde fregados sacaron esa información? ¿Quién les dijo? Comadre, déjame te explico cómo está este pedo y el por qué mucha gente se confundió sobre la agencia que maneja a las XJ y qué tiene que ver la YG Entertainment en todo este pedo. Porque no faltó la vieja loca aferrada que culpó a este nuevo grupo de que las Negro Rosa pues no tengan promociones, figúrate tú. Si bien XJ debutó con una agencia de reciente creación, esta agencia llamada XGALAX es el resultado de una estrecha colaboración entre Avex Group, una de las disqueras más importantes de Japón, y YG, otra de las gigantes musicales de Corea. Esto según informes revelados durante inicios de este 2022. Porque acuérdate tú que, según los informes de los medios de comunicación coreanos por allá del mes de febrero, así repentinamente anunciaron que estos dos gigantes asiáticos de la música se unirían en una colaboración internacional para debutar a un nuevo grupo femenino de alcance mundial, mamonas ellas, y que no se encontraría limitado por la fórmula de los grupos de idols de allá de las Asias. Y fue así como nació XGALAX, la agencia encargada directamente del manejo de este nuevo grupo. Ahora, comadre, seguramente porque tú eres muy aferrada, estarás diciendo, bueno, ajá, pero pues de todos modos la YG Entertainment tiene metida las manos ahí. Y yo te voy a contestar sí y no. Porque XGALAX es una agencia con autonomía propia e independiente de sus compañías inversoras. Es decir, la YG y Avex únicamente se encargaron de inyectar el capital y tienen injerencia en un par de asuntos organizacionales de la agencia, más no en el ámbito creativo. Lo que traducido en otras palabras quiere decir que YG Entertainment no maneja a las XJ, pero pues sí dio parte del capital inicial para echar a andar este proyecto. El equipo creativo, staff, instalaciones o productores de YG no tienen ningún tipo de intervención en la producción y en las promociones de estas chicas. Y aunque YG tenga capital invertido en este grupo, al igual que Avex, XJ no es un grupo de YG Entertainment. Casi distinto a lo de Avex, porque Avex sí se encarga del manejo de XJ en Japón debido a su experiencia en el mercado nipón. ¿De dónde sacaron que XJ pertenece a YG Entertainment? El día de hoy te voy a hablar acerca de estas niñas, acerca de estas comadres que están rompiendo la cabrón porque debutaron con un concepto bastante fuerte. Señora JYP Entertainment, aprenda de cómo se hace un debut. Que ahora, yo ya te dije que yo nada en contra de las NMIX, de hecho ya hasta amo su canción. Pero en su momento sí quedamos bastante timadas cuando salió la canción de las NMIX. Resulta que las XJ o Extraordinary Girls, por eso el X y la G, es un grupo que empezó a formarse desde el año 2017. Estas comadres vienen trabajando durísimo desde hace varios años y desde el año 2017 que surgió esta idea, porque resulta que tías las japonesas, las Avex Trax, para los que no sepan, contexto rapidísimo. Avex
Group o Avex Trax es una agencia, no es una agencia, es una disquera japonesa que se encarga del manejo de grandes idols japonesas de talla mundial como Hayumi Hamasaki, Nemi Amuro, como por ejemplo también Avex se encarga del manejo de algunos de los grupos de K-pop y de las solistas de K-pop que han incursionado en el mundo japonés, como por ejemplo los grupos y los idols que pertenecen a SM Entertainment. Avex es una de las disqueras más importantes del Japón. Pasó algo muy raro, hubo un efecto Mandela. Yo es como lo catalogo. Mucha gente quedó confundida de que XJ era un grupo de YG Entertainment. No sé si porque YG, XJ, porque suenan muy parecidos. Yo no sé de dónde fregados fueron a sacar las gentes que XJ pertenece a YG Entertainment, pero yo aquí te vengo a aclarar que no. XJ no pertenece a YG Entertainment, ni pertenece a JYP Entertainment, ni tampoco a SM Entertainment. No pertenece a ninguna de las Four Big. Las XJ pertenecen a una agencia llamada XGALA, que es una fusión entre Avex Group y una agencia coreana. En todo caso, veo yo más factible que hubieran involucrado a SM Entertainment. ¿Por qué? Porque resulta que SM Entertainment tiene conexiones con Avex, pero tampoco es que las XJ pertenezcan completamente a Avex, sino que Avex se encarga del manejo de las XJ dentro de Japón y para promocionarlas allá en Japón, para que los lanzamientos sean simultáneos dentro del Japón y dentro de las Coreas. Una estrategia que ya hemos venido viendo últimamente más constante dentro del K-pop. Anteriormente los grupos de K-pop debutaban primeramente dentro de Corea y ya después hacían un segundo debut para el mercado japonés. Ahora la situación ha cambiado muchísimo. Ya ves que el K-pop, hermana, se vende como pan caliente y nos deja todas fundidas. Entonces, al mismo tiempo que están debutando en Corea, pasan unos cuantos meses para debutar en Japón e incluso hacen el debut al mismo tiempo. Yo hubiese creído que hubiera sido más fácil ligar a las XJ a SM Entertainment, aunque son conceptos totalmente diferentes, porque las XJ vienen de un concepto mucho más urbano, más hip hop, y SM Entertainment se caracteriza sí por meterle tanto hip hop, pero ella es más como más electrónica, más... Por el hecho de que SM Entertainment ha trabajado con Avex y porque SM Entertainment tiene acciones de Avex. O sea, SM Entertainment es dueña de un porcentaje de Avex. Entonces hubiera yo creído que las hubiera ligado a SM Entertainment, pero pues no, hermanas, la ligaron a la YG Entertainment. Entonces, considerando el concepto que tiene Avex y considerando la fusión que hizo con una agencia coreana, es que nace la idea de hacer a las XJ. XJ nace como un proyecto desde el año 2017 y a partir de ese momento, la agencia que resultó de esta fusión entre estos gigantes de la música empieza a lanzar contenido a través de los canales oficiales del grupo. Empiezan a revelarnos un poquito acerca de la preparación de todas las integrantes y de cómo nos iban a mostrar a este nuevo grupo de chicas. Ahora, te he de decir yo que en los últimos meses, en el último año, este grupo cobró muchísima relevancia porque una de las posibles integrantes de este grupo, que ya estaba en la alineación antes de que el grupo debutara, participó durante la primera temporada de Girls Planet 999 y forma parte de la agrupación final, o sea, de las Kepler. Esta participante es tu tía Esaki Hikaru. Y recordemos que su contrato con Kepler termina hasta el 2024. Entonces, a raíz de todo esto, de las aptitudes, del talento y de todo lo que nos mostraba la agencia de cada una de las integrantes, el grupo empieza a cobrar muchísima relevancia, empieza a llamar la atención del fandom alrededor del mundo y principalmente del público coreano. Que ahora, te he de decir yo que también el público coreano no está muy contento, porque ahí te va un detallito de esta situación. Pues la mayoría de mis comadres son japonesas. De hecho, se rumoreó y se creía que este grupo iba a ser un grupo de J-pop con la fórmula del K-pop, o sea, un grupo de idols de J-pop. Porque si algo que diferencia a la música japonesa y a los idols del J-pop y del K-pop es la fórmula, la forma en la que se hace la música en Japón y la forma en la que los grupos de idols funcionan dentro de Japón. Que la industria de la música en Japón funciona de una manera muy diferente a cómo funciona dentro de Corea del Sur. Corea del Sur adoptó una industria musical muy parecida a la de Occidente, es decir, a la de Estados Unidos. Japón es totalmente distinto, el mercado funciona de otra manera, las ventas funcionan de otra manera y de hecho los derechos de autor, el copyright, funciona de una manera totalmente diferente a la coreana. Entonces, yo ya no entendí qué es, porque en esta primera canción que lanzaron, que se llama Tippy Toes, que por cierto está muy buena, comadre, nos dan una... es en inglés.
Pero es una fusión del sonido del K-pop. Yo siento que a estas niñas me las quieren lanzar como un grupo mundial. Y yo siento que va a funcionar. No sé por qué yo presiento que sí va a funcionar. Porque tiene todo el impulso de AVEX. Y AVEX tiene muchísima experiencia en esto de crear idols de alto impacto. Y Japón, la verdad es que se ha dormido en sus laureles y no ha querido lanzar artistas a nivel mundial. Porque tiene todo el potencial y porque tiene un gran mercado. Pero yo siento que a mis niñas de XJ me las quieren lanzar próximamente, ya no como un grupo únicamente de Asia. Y por eso es que no me las están etiquetando en ninguno de estos sonidos. Me encanta el concepto y me encanta la estrategia que está queriendo tomar esta agencia. Y se suponía que este grupo iba a debutar entre el año 2020 y 2021, pero pues llegó la chingada pandemia y se empezaron a retrasar todos los planes hasta el año pasado, que ya empezamos a oír más acerca de XJ. Y es ahí donde empezó la confusión, porque al mismo tiempo que se empieza a hablar de XJ, se empieza a hablar del posible debut de un nuevo grupo de YG. Entonces mucha gente empezó a confundir que XJ era un grupo de YG Entertainment. De hecho, muchas de ustedes me empezaron a mandar mensajes a través de Instagram diciendo: hermana, ya hablaste del nuevo grupo de la YG Entertainment. Hermana, YG Entertainment ya debutó a un nuevo grupo femenino. Y yo me quedé de que, ¿what? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O sea, dónde? O sea, tantito me voy de vacaciones y sucede esto. O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando? No sé si por el tema de XJ y YG o no sé por qué, ustedes díganme aquí. Porque sí, en algún punto me acuerdo que hablamos acerca de un nuevo debut de un grupo de YG Entertainment. Les digo nuevamente, aquí en la pantalla les va a aparecer el nombre de la agencia a la que pertenece, que se llama XGALA. Les aclaro esto porque mucha gente allá afuera está muy confundida y sigue pensando que las XJ. Y de hecho muchos fans le empezaron a echar mierda y le empezaron a echar hate al grupo y a YG Entertainment, porque pensaron que era un grupo de YG. Y empezaron, ya saben, con lo de que hay nuevo grupo, no promocionas a los que tienes, cuando sacas a estas niñas, las tienes en las bodegas, y mira, ya sacaste un nuevo grupo. Hermanas, andan bien confundidas, no tienen nada que ver. Les aclaro esto para que ya no sigan con su confusión y para que me vayan a apoyar a mis comadres de XJ. A ver, te voy a decir los nombres: está Yurin, está Chisa, está Cocona. Cocona, ese nombre me encantó. Cuando vi que alguien se llamaba Cocona, yo dije, ay, me quiero llamar Cocona. Ay, mira la Cocona, ahí viene la Cocona. Me encanta ese nombre. Está Hinata, está Maya, está Yuria y está Harvey. Son 7 integrantes y es un grupo bastante completo, es un grupo bastante talentoso. Y otro de los aspectos por los cuales las XJ empezaron a llamar mucho la atención es porque desde el inicio se dejó claro cuál iba a ser el concepto musical de estas niñas. Iban a debutar bajo el hip hop urbano. No iban a debutar bajo el pop, no iban a debutar bajo la música electrónica ni las fusiones raras que hace SM Entertainment. Tampoco un estilo musical parecido al de YG Entertainment, que es muy característico de Teddy. Tampoco íbamos a ver balada, ni tampoco íbamos a ver melodías rosas. No, desde el principio nos presentaron a las XJ como un grupo de chicas rudas, muy agresiva, que a mí me encantó. Ahora, debutan con su canción llamada Tippy Toes, que es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ay, me encantó. Y yo hubiese esperado una canción como, ¿sabes? No, es una canción tranquila, modesta, muy hip hop. Una fusión entre el hip hop y el R&B o RBN. O bueno, este sonido musical que Ariana Grande puso muy de moda. Porque hay que ser honestos, la Ariana Grande fue la que llevó el R&B al mainstream actualmente. Pues mira, la verdad es que es una letra que tú dices, te la compro. Te la compro porque me estás dando una buena canción, me estás dando una buena melodía, una buena coreografía, un video musical con bastante propuesta. Y además me estás diciendo de manera amena, no engreída, de manera amena, que ustedes vienen para quedarse. Que ustedes son la nueva propuesta musical y que hay que estar atentas a ustedes porque lo van a estar haciendo muy bien. El rap, qué bárbaro, el rap. El video musical no es un video musical, uy, con una propuesta grandísima, 100 escenarios diferentes, 1000 vestuarios. No, es un video musical modesto, es un video musical que siento yo que me da toda la vibra del nombre del grupo. El video musical para Tippy Toes no es un video rosado, tampoco es un video hip hop demasiado urbano, agresivo, que tú sientas el ruidazal en las orejas. No, hermana, es una melodía bastante calmada, pero con una
letra bastante poderosa. A mí la verdad es que me encantó. Esto es lo que esperábamos. Es una propuesta, no te voy a decir que la propuesta más diferente del mercado musical que está dándonos Corea actualmente. Tampoco es algo que no hayamos visto, pero es algo que creo yo que hacía falta en los grupos femeninos actuales. No tenemos algo así, no nos están dando música así. Y yo siento, auguro que las XJ van a ser este grupo que nos van a estar dando estas mujeres empoderadas, sin tener que caer en lo rosado, sin tener que caer en la putería, sino más bien como, hey, ¿qué pedo? ¿Putazos o qué? Yo siento que así va a ser, hermana. Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Si les sale algún anuncio en este video, hermanos, no sean culeras, no lo quiten, véanlo completo, porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.